Vicuña Mackenna está viviendo una situación muy compleja en lo que tiene que ver con el COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, allá por el mes de marzo, a esta fecha hay 308 casos con COVID positivo. En la actualidad, 124 casos activos con esta enfermedad. Un dato no menor tiene que ver con lo que pasó allá por el 4 de agosto, cuando fue el primer brote de coronavirus aquí en la localidad. Una localidad que tiene un poco menos de 20.000 habitantes y que causó zozobras por la gran cantidad de casos, que después las autoridades sanitarias y municipales y del COE local comenzaron a erradicar, hasta llegar hace 15 días a 8 casos positivos nada más. Pero claro, como dijo el intendente Roberto Casari, se esperaba este rebrote porque esperaban que llegase la primavera, semana antes, semana después, y así fue. Hoy contamos con 308 casos positivos de coronavirus y este rebrote que hace que tengamos 124 casos activos y la lamentable cifra de 13 personas fallecidas por esta enfermedad. Pero hay un dato no menor: la municipalidad está cerrada hasta la semana que viene, por espacio de casi 15 días, porque todo el gabinete municipal está infectado. El intendente municipal, la secretaria de gobierno, el secretario de Hacienda, el director de cultura, personal de sanitario, personal de bioseguridad, personal administrativo, personal de salud, personal de corralón, también se suman a la cantidad de personas infectadas con COVID-19 aquí en Vicuña Mackenna. La pregunta que se hacen todos los vecinos: ¿qué va a pasar cuando se regrese, entre comillas, a la normalidad, cuando regrese el gabinete? ¿Las sanciones, los controles serán más complejos? Nadie dice que no sea controlado, pero ¿llegarán alguna vez las sanciones que de alguna manera permita erradicar, como dijo el intendente? Porque todo este rebrote se debe a que la gente no se comporta como debe, como se solicita, como se pide desde la parte de salud y como se pide desde el municipio. Los o las reuniones sociales, las reuniones familiares, una triste realidad está viviendo Vicuña Mackenna. Reitero, a la fecha 308 casos de personas enfermas con 124 casos activos de COVID-19 en Vicuña Mackenna. Esto es Te Veo, Roque Ferreira, desde Vicuña Mackenna, provincia de Córdoba.